Vale. No tiene pinta de que vaya a venir nadie. Es que también hemos ido jodidamente rápido y por secundarias, con lo cual... Es que la han intentado matar, pero literalmente a ella, o sea, han ido a muerte. Con lo cual... ¿Qué? Esto es algo gracioso porque... Para Henry... O sea, meto contexto. Henry por Lore odia al Barón Rojo. Ayer fue Vía al Barón Rojo a decir que... Se sale, que no quiere saber nada de esto. Y hoy le intentan matar. Alguien vestido totalmente de negro. Que últimamente todos los del barón están vistiendo totalmente de negro.
Así que... Uy. Hay que esperar fuera. El bebé está bien, pero había tenido un desgarro interno. Catherine está intentando tapar la herida, no te preocupes. ¿Qué quieres decir con de? Que durante el parto tal vez se hizo daño con el bebé, que estuvo un poco atascado. Luego, con ayuda de Catherine, bueno, pudimos sacarlo con bastante más facilidad. Vale. Henry, ¿qué tipo de sangre tienes? Ahora mismo no lo tengo claro. Ah, Vale, Finn, ¿cuál quizá. era la tuya? Soy CO negativo. Ven conmigo.
Ay.
¿Sí? Entrando. Vale. No te quejes, Henry. Ahora va a tener la sangre del lobo blanco. Está bien. Está bien. Me alegro. Joder. Está cansada, pero bueno. Normal. Quítale la vía ya. Logramos parar la hemorragia, por suerte. El bebé salió sin mucho problema. Antes de que siguiese saliendo, le quité el cordón umbilical, que lo tenía algo enredado en el cuello, pero no lo suficiente, y entonces para evitarlo se lo desenredé. Joder. La fui poniendo paños calientes para mejorar tanto su flujo de sangre como la esterilización, al menos de la zona. Aunque obviamente va a tener que revisarlo médico con el tiempo, ¿no? Pero... sí. Pero bueno. Al menos por el momento está bien. Joder. Vale. Voy a buscar una cosa, ya vuelvo. Vale. Fin, ven conmigo, anda. Déjales un momento solos. Podría pasar. Sí. Pega un grito. Pega un grito si pasa cualquier cosa. Ok. Hola.